Muy buenas chicos chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vídeo súper interesante por el tema de cumplidos. Sí, se acabó eso de decir, Carlos, no me da cumplidos la gente. No, 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 se acabó. Esto tiene que cambiar, porque además os voy a dar unos tips que son fáciles para que la gente siempre os vaya diciendo que qué bien oléis. Porque además, esta es una de las cosas gratificantes de cuando llevamos perfume. No nos tenemos que engañar, a todo el mundo nos gusta cuando nos dan cumplidos. Y evidentemente que hay que llevar el perfume porque a nosotros nos gusta y hay que disfrutar de la experiencia, pero vaya a nadie le amarga un dulce. Y además de los tips que os voy a dar para recibir cumplidos, porque los vais a recibir, los vais a recibir, os traigo también una selección de fragancias de las básicas que son imprescindibles. Con estas vais a cansaros, vais a cansaros de que la gente os diga, "Pero qué bien hueles, pero qué bien hueles, qué llevas, qué bien hueles, qué bien hueles". Ta, 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 ta. Venga, empecemos ya vale, la primera cosa que os va a pasar por la cabeza y lo he visto en un montón de sitios, que la gente dice es que no te han cumplido porque no vas eh, vestido con traje súper arreglado o súper arreglada, súper elegantes y sí y no, es verdad que la imagen personal importa mucho, o sea lo primero que tenéis que tener en cuenta es la pulcritud eso sí, 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 sí sí, una persona tiene que estar pues bien limpita, eh, bien arreglada bien aseada, y cuando me refiero a bien arreglada, no es, ya os digo, no es de punta en blanco, sino pues que tengáis pues esa cura a la hora de elegir pues prendas de Ropa, et, etc, etc. Eh, os voy a poner un ejemplo muy claro. No sé si habéis visto, por ejemplo, cuando hacen pues eh, la presentación de partidos de estos súper importantes y veis a estrellas que están ahí en el. Eh, pues viendo a lo mejor el partido, y los ves, yo, yo me fijo mucho en estas historias, y veo que muchas veces van en chándal. O sea, si veis, por ejemplo, raperos, eh, es ya el estilo, eh, pero eh, van en chándal, van con sus nai, con sus botas. Eh, para que os hagáis una idea, van arreglados a su manera, evidentemente. Pero claro, otra persona diría, pues me pongo un chándal y voy por la calle, pues de, de la misma manera, ¿no? A veces es tener ese tipo de, de selección, a veces como te pones una cosa o te pones la otra. Pero sí que lo que eh, la sensación o esa imagen que tienes que dar es una imagen a lo mejor desenfadada, pero arreglada. Eso a veces cuesta, no es fácil, pero 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 hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente. Cuanto mejor vayamos con el tema este de tener la imagen pues bien calculada, pues tener el... No como yo, que fijaos como tengo que, que tengo que ir a la peluquería. Eh, este, estos pequeños detallitos de siempre ir un puntito, pues con, siempre bien con el pelo, siempre bien con esto, va a ayudar. Va a ayudar porque la imagen, la imagen global también va, va, va a impactarnos. Pero esto va a ser un poco secundario. O sea, sí que importa, sí que importa y evidentemente importa porque la, la primera impresión cuando entráis en algún sitio, sobre todo... La gente os mira y os ve en que estáis. O sea, la gente en 0,5 os hace una radiografía. Entonces, eso de. Eh, no, hay, no hay nunca una segunda opinión después de la. Bueno, no me acuerdo nunca de la frase, Verad. No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Es que siempre me lío con esta frase. Pues ahí lo tenéis. O sea, siempre tenéis que estar con ese puntillo. Pero tampoco tenéis que tener presión. A ver, eh, lo más importante, lo más importante con el tema del aroma es eh, que cuando tenéis esa imagen, ahora imagina que ya tenemos. Esa imagen es que la persona os huela. Parece una tontería y vas a decir, oye, Carlos, ¿por qué, ¿qué te estás inventando? No, no, es muy fácil, es muy sencillo, os lo voy a explicar muy fácil. Eh, yo, la persona que conozco que ha tenido más cumplidos, o sea, que yo siempre he visto que la gente la, la referencia, para que, os, os ten, para que tengáis una idea, ¿eh? Eh, es un amigo mío, la gente lo referencia como. Qué bien huele. O sea, la, la frase para definir a mi amigo es: Qué bien huele siempre, Rubert. ¿Qué, qué bien huele. Rubert es que siempre huele bien. Y es una, es una pasada, porque al final decís: Bueno, lo das como por supuesto, y qué bien huele, qué bien huele, qué bien huele. Pero ¿tiene algo especial? ¿Tiene algo especial? Pues sí, tiene algo especial, porque es muy fácil lo que hace. Eh, Rubert es un tío que ya os lo he dicho muchas veces en el, en el canal. Él siempre ha usado esta francia de aquí, que es eh, esencia de l'œve o de, o de toilette. No la o de parfum, la o de toilette. Siempre, siempre. No ha cambiado nunca de fragancia. Es su fragancia firma desde siempre. Nunca ha cambiado ni clones ni nada. Siempre esta fragancia de aquí. Eh, es porque es la fragancia. La fragancia ya tiene un gran qué, ¿eh? porque es una fragancia que es increíble. A mí me, me flipa esta fragancia. Pero es la fragancia en sí. No lo voy a decir tal cual porque siempre él huele súper bien o esta fragancia es una Bismuth que también arrasa es una fragancia que también dura pero tanto como para que la gente siempre le esté diciendo no eh, el truco que os voy a dar que es el, eh, que no es ningún truco que al final es es un poco de lógica que, que tampoco la, nadie la aplica pero eh, ruber se gasta mucha pasta en eh, este esta esta fragancia siempre siempre lo ha hecho por qué porque qué es lo que hace él él eh, cuando tiene que entrar en un sitio él es visitador eh, cuando tiene que entrar en un sitio, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Coge su fragancia, pich, pich, se atomiza en la ropa y entran en, en el sitio. Entonces, siempre, siempre está oliendo a esto. Siempre, 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 siempre. Cada vez que él hace una visita, él. Se atomiza esto, pero además ya lo hace por inercia. O sea, después, luego cuando salimos a algún sitio, él siempre iba con su botecito o con su aplicador, con su. Siempre, 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 siempre. Entonces, la sensación que da es que siempre está oliendo bien, siempre está oliendo bien. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente lo que hace es. Eh, tenemos una manía de decir, Oye, me voy a una Bismuth, me voy a una Francia Bismuth y me atomizo, y después, luego la Francia me dura 12 horas, 18 horas y tal. No, no, y os voy a decir el por qué, porque generalmente cuando nos aplicamos un tipo de este, este, este tipo de fragancia, no vamos a estar oliendo siempre, sí que vamos a proyectar las primeras horas, pero después luego la fragancia la vais a, la vais a notar muy a ras de piel y os va a aguantar 18 horas o, o, o lo que os dure, pero eh, no va a tener siempre ese impacto que causa cualquier tipo de fragancia, aunque sea una fragancia económica, acabada de atomizar. Es así, al final eh, es mucho más efectivo el tener un tipo de fragancia pues el que uséis es igual, tampoco hace falta, yo, yo os voy a sacar una, una selección de las fragancias que, que a mí me funcionan mejor, pero no hace falta tampoco buscar una fragancia súper especial para tener aquello, no, la fragancia que más os guste, como por ejemplo esta, pues a él le encanta esta fragancia, le da súper resultado esta fragancia y él pff, va con esta a todos lados, siempre, con aplicadores, siempre lleva botes en el coche, en todos sitios, es una pasada lo que, lo que llega a comprar, eh, ¿Cuál es el truquillo que generalmente si me decís, es que Carlos, yo no puedo llevar esto en el trabajo, yo voy siempre pues, para arriba, para abajo, no me ocupa esto, los dicans, lo he dicho muchas veces, llenaros los dicans, si no este a lo mejor puede ser que sea demasiado pequeño, pero es un dican de estos diarios, o sea, esto lo atomizáis. O sea, esto, lo, esto lo llenáis, o, o incluso aquellos que son los aplicadores de, de que son un poco más grandes, aplicadores eh, de estos que los podéis llevar en cualquier sitio, y durante el día vais aplicando. Y, y, y me invento ahora, no sé, ¿qué sois? Eh, policías. Pero, por ejemplo, pues. Un decan de estos un poquito más grande y siempre pues, os vais reaplicando. Cuando notéis que la Francia, pues cada dos horas, o, o cada cierto tiempo, pues vayáis. Porque ya no es aquello de entrar en algún sitio en este caso, pues es un, es un tipo de trabajo pues, que lo, 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 lo atomizaréis pues, para oler, oler siempre bien. Pero si estáis, por ejemplo, yo que estoy en una tienda, eh, estudio comercial vendiendo las motos, ya lo sabéis. Eh, yo, por ejemplo, no puedo hacer, depende de qué cosa, porque estoy haciendo pruebas de duración. Entonces me atomizo una Francia y como no puedo hacer, eh, no puedo volver a atomizarme porque como estoy haciendo una prueba de duración, pues pierdo esa, esa oportunidad. Pero eh, cuando no estoy haciendo pruebas de duración, yo llevo pues, mi perfume del día, lo llevo allí y cada cierto tiempo me lo voy aplicando. ¿Por qué? Porque cada vez que entra alguien en la tienda... Eh, tienes la sensación de que estás proyectando, de que la fragancia te está oliendo bien y la persona te huele. O sea, ya puede ser anósmica, es lo mismo. O sea, en el momento de entrar dirá, qué bien huele este tío. Y esto es el truco para que la gente os huela y os dé cumplidos. Y os podéis eh, llenar de cumplidos cada día. No, no aquello de decir, bueno, hoy, hoy me han dado un cumplido. No. Siempre, o sea, vais a tener a lo mejor, pues no sé, si os podéis aplicar cinco veces al día, pues muchas veces habrá gente, y no siempre toda la gente os dará cumplidos, la gente os percibirá y habrá gente que callará, no dirá nada, pero os, os olerá. Pero la, el, hay mucha gente que, que lo dice. Yo, por ejemplo, cuando alguien me entra a la tienda oliendo, que no todo el mundo lo hace, pero cuando entra oliendo con una fragancia, que se la acaban de poner a lo mejor hace, hace un momento porque lo notas, yo siempre lo digo, ¿qué bien hueles? ¿Qué llevas? Me gusta preguntar. A veces lo adivino, muchas veces también ya. Ya captas por dónde va la aroma y dices, llevas esta, ah, ostras, y ya tenemos, esta, estableces un set un poco abiertos, establece un poco de comunicación con la gente. A mí me gustaba ya. Y, y es eso. El truco es siempre reaplicar. Reaplicar. Cada cierto tiempo, si estáis en una oficina, pues cuando llegáis antes de llegar al trabajo, no cuando salís de casa, sino cuando llegáis al trabajo, en el coche antes de entrar. Pues la moto, yo qué sé, cuando ya estáis llegando al sitio, ¡pam! Eh, os atomizáis y entráis con ese aura, con ese perfume. Y después, luego, al cabo de un rato, cuando ya notáis que hay algo que ya os baja un poquito, pam, volved a reaplicar y la gente dirá, ostras, que bien huele, que bien huele por aquí, que bien huele. Es el truco, es el truco. La gente da. O sea, para tener cumplidos no hace falta ser súper guapo, ser súper arreglado. Pues muchas veces lo, la gente se lo piensa, es que yo soy feo. No, no, que no, que no, que no, que no. Para oler bien, y ya os digo, la vestimenta, la presencia, sí, tiene sentido, pero eh, en este caso estamos hablando de cumplidos en ese momento determinado con un olor. Y además, si tenéis lo otro, pues muchísimo mejor. Vale, eh, esto os ha quedado claro. Es fácil, es muy sencillo. Entonces, una de las cosas que si. Si queréis ser como Rubert, pues os vais a gastar una pasta. Si queréis un perfume nicho, eh, imaginaos, imaginaos, reaplicad ese perfume nicho, pues os va, os va a costar una pasta. Ahí es cuando entran los clones, los, las benditas inspiraciones eh, o fragancias económicas también, por ejemplo, fragancias a lo mejor pues, de Zara, Mercadona, lo que sea. Que eh, vais a tener un aroma que va a ser súper fácil, además a un precio muy económico y podéis aplicar, reaplicar y después luego decís cada mes, oye, evidentemente, pues si tenéis muchas fragancias, pues lo vais a, lo vais a, vais a, vais a poder gastar muchas fragancias. Pero si sois de fragancias a lo mejor fijas, pues vais a tener esa fragancia que la podéis atomizar tranquilamente sin tener aquello de decir, buah, me va a costar una pasta. Ya os digo que él siempre me lo ha dicho, ¿eh? Esto para mí es una inversión. ¿Por qué? Porque... Mmm, bueno, él, él lo tiene como una inversión más de, 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 de su trabajo, de, porque pero es que además ya lo ha aplicado a su vida personal, o sea que al final para él es siempre, y no cambia, ¿eh? o sea, yo siempre le he dicho, hay fragancias que son equivalencias y tal. No, él siempre va con su fragancia original, siempre con su leve esencia de leve, esencia o de toallas de leve, o sea que imaginaos. Venga, pasamos a los perfumes. Vale, la primera fragancia que os voy a sacar es una fragancia de Zara y voy a sacar una de las que he reseñado últimamente porque me ha llamado muchísimo la atención lo que dura, lo que proyecta, lo que impresiona, lo que impresiona. Y estamos hablando de esta fragancia de aquí, que es For Him, la, eh, For Him, la Red, pero la Intense. Esta fragancia de aquí tiene más pegada que la eh, For Him Red Edition. Esta de aquí está súper bien, ¿por qué? Bueno, os voy a dejar una reseña aquí para, por si queréis, un poquito más en profundidad. No voy, no voy a entrar en profundidad. Esta fragancia de aquí es muy parecida a Baccarat Rush 540 de Francesco Jean. Ya la tiene Carmen, ya, ya nos la puedo sacar porque ya la tiene Carmen. Eh, y es una fragancia que me flipa porque tiene una proyección bárbara. Esta fragancia de aquí, cuando la lleváis la gente os nota enseguida. Esta tampoco hace falta súper reaplicar. Otra de las cosas que voy a decir también, que seguramente me lo vais a poner, es, Carlos, si llevo más fragancia me puede causar, como es, es un químico, al final las fragancias son... Eh, son Vamos a decir que son como más agresivas cada vez que atomizáis más. En la ropa, en la ropa es tan fácil como en la ropa. No hace falta que os atomicéis en la piel las fragancias. En la ropa, pim, pim. Solo dos atomizaciones. En ropa ya está, ya lo tenéis. Vais a estar oliendo. Otra cosa es que dices, oye, pues en verano a lo mejor que tengo un poquito más de piel para... Pero atomizadas en la ropa, de verdad. Yo muchas veces ya ni me atomizo en la, en la... Cuando hago las pruebas, yo mucho de duración. Pero si no, en la ropa ya está. Es que lo vais a tener. Y además como la ropa lo vais a cambiar cada día, pues vais a tener... Ese aroma que lo vais a, vais a tener la camiseta, que la vais a cambiar o lo que sea. En este caso, muy parecida a Baccarat Rouge 540, el extracto de Parfum, con una duración increíble, con un aroma increíble, porque vais a tener ese toquecito de eh, algodón azucarado, y es increíble la fragancia, los cumplidos que os va a dar. Y además, una fragancia que sirve mucho para hacer layering, o sea, mezclas con otros perfumes, base con otros perfumes. Muy, muy, muy interesante. Chicos y chicas, ¿eh? es una fragancia súper unisex. Siguiente fragancia, y también es de Zara, y yo me atrevería a decir que es la fragancia que os va a dar más cumplidos de todas las fragancias que vais a tener. Vibrant leather, Vibrant Leather. ¿Por qué? Porque eh, fijaos que mucha gente, y os fijáis en los comentarios de este vídeo, que mucha gente dice que tiene colecciones de perfumes grandes, o sea, de tener muchas fragancias. Y esta de aquí es la fragancia que les da más cumplidos. Esta, estamos hablando de una fragancia de 20 euros. ¿Por qué da muchos cumplidos esta fragancia? Porque es muy parecida a esta fragancia de aquí que es escrita Ventus. Esta fragancia de aquí es un imán en cuanto a cumplidos. Es una pasada, pero claro, estamos hablando de una fragancia que si os tenéis que atomizar todo el día esto, pues os va a costar una, una pasta. Porque lo queréis hacer, pues perfecto. Que no, tenéis una francia de aquí que vais a tener esa misma sensación porque la apertura de esta francia es muy parecida a la otra, tiene ese toque de piña, ese toquecita de piña ahumada, eh, lleva bambú, hacen, hacen como una especie de efecto que lo consigue bastante bien, es un poquito amaderada, es, tiene un puntido dulce, es un imán, es un imán, <coughs> perdón. Es un imán de cumplidos esta fragancia de aquí y tiene la salida muy parecida a la otra entonces cada vez que vais a reaplicar la fragancia no tenéis que esperaros al secado para que tenga el parecido no tiene la salida entonces cada cierto tiempo cada vez que os vais atomizando o sea es que vais a dejar un aroma increíble y aquí también rompemos eh, ese punto que la gente dice es que no me dura no hace falta que os dure simplemente atomizad cada cierto tiempo y vais a tener una fragancia vais a estar oliendo vaya como campeones y como campeonas eh porque es una fragancia también yo tiene un puntito, a lo mejor, que podrías decir es como más... Eh, tiene este, este toquecito que es perfumería masculina. Se nos ha metido aquí en la cabeza, pero eh, muy unisex. La podéis llevar tranquilamente. Siguiente fragancia, otra de las frescas. Esta no la vais a encontrar en perfumerías, pero sí que las vais a poder comprar online. Y estamos hablando de Nautica Voyage. Este perfume es un imán también. Es igual que Vibra Leather. Yo siempre las pongo eh, muy, muy a la par las dos. Eh, Fragancia que vais a tener muchísimos cumplidos porque huele súper fresco. Tiene este toquecito también como afrutadito, tiene como un melón, sandía, pero también fragancia marina. Eh, es un imán, es un imán, es un imán, es un imán. Y además tiene esta base de como, como, como almizclada de olor a limpio. Un perfume que yo recomiendo también muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta fragancia, siempre lo digo también, eh, y la gente ya lo conoce, los que sois asiduos al canal o sois asiduos al tema de perfume, le llaman la mata nichos, mata perfumes nicho. ¿Por qué? Porque con esto, eh, es la gracia de que, que se dice, pues que quien lleva esto, pues tiene muchos más cumplidos que una fragancia muchísimo más cara de las fragancias nicho. Y vuelvo a lo mismo, eh, también es verdad que los perfumes nicho, muchas veces, eh, depende qué tipo de fragancias, no van a ser tan versátiles. No las vais a utilizar. Todo lo que os presento aquí son francias que vais a tener muchos cumplidos porque las podéis llevar, podéis atomizaros sin miedo a que la gente después luego diga, me molesta o no. Son francias que al contrario, son súper agradables, os van a encantar. Estamos hablando de francias para cumplidos hoy. Y esta de aquí, esto es un imantazo, pero un imantazo de los grandes. Y además a un precio también súper contenido. Siguiente fragancia, otra de las clásicas, os van a dar muchos cumplidos con esta fragancia y es Lemal de Jean-Paul Gaultier. Y vais a decir, oye, pero si es que hay un montón de Lemal de las nuevas, la Parfum, la Elixir, la no sé qué, y huelen perfecto, huelen genial, pero hay un problema: que las otras no tienen clones, no tienen inspiraciones. ¿Por qué esa cuesta? Esta es una fragancia que eh, yo a día de hoy la recomendaría para comprar. No, no. No, fijaos, ¿eh? no, la, no la recomendaría para comprar, porque no tiene la duración, no tiene la pegada que tenía la Francia, eh, la, la de antes. O sea, esto es una Francia ya súper reformulada. Esta, esta versión que os enseño es una Francia de BPI, ¿eh? Es de las antiguas, de las buenas. Aún me queda un poquito, tengo también otro, otro, otra botellita de las antiguas. Y pegaba más fuerte. Pero ¿por qué os digo que no compréis esta fragancia a día de hoy? Porque lo que, tenéis que, lo que sí que tenéis que comprar son fragancias que se le parezca. En este caso, una inspiración. La de caraván. La podéis. No sé si era la 13 o la 15, no me acuerdo del, del número. Pero bueno, me lo ponéis aquí cual, para, para que después la gente lo lea. Eh, cualquier inspiración del aroma del mal. Eh, como tu fuerza de Mercadona, esta fragancia es una pasada, lo he dicho muchísimas veces. Es una de las fragancias que me han dado mucho más cumplidos cada vez que llevábamos al teatro. Un amigo mío la utilizaba y era, era, era un imán esta fragancia de aquí. Eh, ¿por, ¿Por qué no podéis? Eh, si, si tenéis la capacidad pues, de comprar, por ejemplo, la, la Le Lemar Elixir, que es una fragancia que está súper bien. La, la Os voy a dejar una, una reseña aquí. Huele súper bien, es una fragancia muy intensa, está muy bien, una fragancia bastante dura, duradera. Pero no hay ningún. o eh, de momento yo no he visto ninguna, ninguna inspiración, ningún clon. Entonces, y además es un aroma un poquito más peculiar, ¿eh? O sea, como francia de diaria, de, de cumplidos, versátil y tal, esta, 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 esta. Y vais a tener también esa sensación de que es una francia súper agradable, súper dulcita, con este punto de lavanda, eh, avainilladita. Genial, genial, genial. Y os podéis atomecer lo que queráis. O sea, aquí está la, la gracia de este tipo de fragancias, que eh, además la gente cuando os huela va a decir, ¡guau! ¡Qué pasada! ¡Qué Kevin hueles! ¡Qué hueles! Esta. Otro de los aromas clásicos que tiene que estar aquí, eh, Aqua Dijon, la Eau de Toilette, una fragancia que está súper bien, súper bien. Problema, tema de rendimiento, tema de que vais a comprar una fragancia que va a ser cara. Lo bueno de esta fragancia es que hay muchas copias, muchas inspiraciones. Podéis comprar la que queráis. Os voy a sacar, por ejemplo... Como tu viento también de Mercadona, una fragancia que también la, le da ese toquecito y además súper económica. Podéis atomizaros hasta morir, si queréis. Eh, una de, de aquellas fragancias, además, esos, esos aromas que huelen a fresco, limón, marinos, eh, con, con tema un poquito floral por allí en medio, se me están cayendo las cosas. Eh, si tenéis eh, también alternativas, si estáis aquí en España, tenéis, por ejemplo, eh, que ahora no sé si están, eh, ahora no sé si están. Serían las Essence, las Aqua Fresh, tenéis la del Lidl, tenéis las del Aldi. Tenéis, eh, creo que había la White, que es esta de aquí también. Son francias que son alternativas económicas que las vais a encontrar a 6 euros. Esta es la, la versión, me parece que era la última o esta era la, la anterior a la otra. Eh, Alternativas de estas, eh, creo que también en el en caraván tenéis, y ahí sí que creo que es la 15 o la 13, una, una de estas también me lo dejáis ahí. Eh, son alternativas de estas económicas que vais a tener ahí. Eh, si, por ejemplo, no os importa gastaros el dinero, por ejemplo, eh, yo la que recomiendo sería esta de aquí, que sería la Parfum, una Francia. Y aquí ya tenemos un puntito más mmm, intensado, sería entre esenza y la profumo. Um, una fragancia que vamos a decir que es un poco más complicada, si queréis. O sea, si decís, oye, quiero comprar una fragancia de aquellas para disfrutar con incienso, que me encanta esta. Esta me gusta mucho a mí, la Parfum, de las últimas que hay, esta me gusta mucho. Pero, si vais a aromas versátiles, que os van a dar más cumplidos, porque yo creo que os van a dar más cumplidos, iros a esta, ¿eh? A la, a la Eau de Toilette, la clásica. Pero, eh, no vayáis a compraros esto, si queréis la aplicar mucho, os vais a las equivalencias que vais a tener más que suficiente. Otra de las muy buenas que a mí me da súper resultado es la Polo, pero la O de Toilette. Eh, tengo la O de Parfum, tengo la Parfum. La que me da más cumplidos a mí es esta. Es más fresca, eh, tiene ese toquecito también como si fuese como a melón, eh, tiene pepino me parece que es. Y es súper sexy, súper sexy Este punto marino, azul bah, eso Es una pasada Y, eh, bueno, si no queréis gastaros por la pasta Pues tenéis esta, Caravan 18 Lo he dicho muchísimas veces, yo no sé cuántos botes de estos he comprado Porque cada vez que a lo mejor me voy de vacaciones O cualquier cosa de estas, ya no me llevo la fragancia Sé que va a haber un... Carrefour, un, un, yo que sé, cualquier tipo de supermercado que vaya por allí y vais a tener, eh, bueno, a ver, no hace falta comprar tampoco el bote grande, pero tenéis botes pequeñitos, lo que pasa es que dices, oye, pues mira, burro and, grande ande o no ande, pues esto es lo mismo, compráis el bote grande que me parece que vale 10 euros o algo así y vais a tener perfume para aburriros, o sea, además muy buena, es que es una de aquellas que funciona muy bien y, ya os digo, reaplicad, reaplicad, es que no me dura tanto como el perfume original, que están ahí ahí, eh pero cada cierto tiempo aplicad y ya está, ya lo tenéis, buenísima esta. Pues nada, chicos, chicas, me guardo una para el final Marvel para que tengáis también un poquito de sorpresita para el final Marvel y eh, comentadme, comentadme este vídeo con el tema de los cumplidos, cuáles son las que os funcionan más. Es sobre todo, ya os digo, ¿eh? que os huelan. No por el hecho de llevar 20.000 atomizaciones, porque no, porque entonces se produce a veces el efecto contrario, es decir, me va a echar para atrás, sino simplemente dos atomizaciones. Fijaos que os vais a gastar lo mismo. 20 atomizaciones, que a veces la gente dice, para que me dure todo el día, 20, 25 atomizaciones, Esto es una salvajada. Porque al cabo de unas horas, o sea, se va a, se va a evaporar. O sea, tenéis que hacer, echaros Francia, pero. Reaplicad y con, ya os digo, eh, o sea, con dos atomizaciones que os echéis después para ir reaplicando cada vez, más, más o menos vais a hacer lo mismo, vais a gastar lo mismo, pero vais a estar durando con esa sensación de que la fragancia la lleváis todo el día y además con, con potencia, ¿vale? Me lo comentáis, el, me, lo, me lo dejáis en los comentarios que la gente os lee. Chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, no, eh, que la, la cantinera no es esa, es si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activa la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Vale, para el final Marvel, la que os traigo, una de las franquicias económicas que funciona muy bien, muy bien. Cuando hice la reseña, mucha gente se quedó bastante sorprendida, la comprasteis muchísimo. Y es una franquicia que me recomendó eh, mi amiga Andrea, de la Uni. Eh, me dijo, oye Carlos, que hay eh, una fragancia que a mí me vuelve loca, completamente loca, y es la fragancia que lleva mi novio. Y yo pensé, digo: Bueno, pues cuál es la que iba a dar yo. Eh, es esta de aquí, la del Real Madrid. Eh, os dejo la reseña que hice aquí de la fragancia. Por si queréis ahondar más en, en, en el tema este. Pero esta fragancia está súper bien. O sea, yo cuando probé la fragancia pensé: bueno, Real Madrid, a ver, una fragancia de estas así como más económica. <laughs> esto huele de fábula. Es una pasada, como huele esta fragancia. Y además vais a tener un aroma que es como. os va a recordar de diferentes eh, fragancias. Pero no, ahora no voy a entrar aquí tampoco a desglosar la fragancia. Estamos al final del Barbel y tampoco voy a, voy a desglosar esto. Os vais al vídeo y ya directamente ya está. Apuntaos esta. Apuntaos esta, pero aquello con letras, aquellas de fuego, porque esto es un pasote. Es un pasote. Chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Que os den muchísimos cumplidos. Besotes. Chao.